El caso, cuyo juicio ha finalizado recientemente, data de mayo del año 2014, cuando los efectivos eh, del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIBE, detectaron en la zona de Punta Camarinal, en Algeciras, una embarcación neumática que navegaba hacia la playa de los alemanes y que al detectar la presencia de los agentes, sus tripulantes lanzaron fardos de hachís hacia el agua. Días después, ya en la zona de Bolonia, en la localidad gaditana de Tarifa, volvieron a lijar, pero en este caso dos personas fueron detenidas con 88 kilos de hachís a bordo. Uno de ellos era un guardia civil que ha sido condenado por la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz a cuatro años y nueve meses de prisión. La audiencia ha impuesto la misma pena a otro implicado en este alijo, concretamente al propietario de la embarcación utilizada para el transporte de la droga. Las mismas fuentes han señalado que hay una tercera persona implicada los hechos que logró escapar en su momento.